Paz y alegría en Jesús y María. ¿Sabía usted, hermano, que sin el Espíritu Santo es imposible que existiera la iglesia, los sacramentos y todas aquellas cosas que hacen posible el anuncio de Jesucristo? Sí, Él nos lleva a la verdad completa. Por lo cual hoy vamos a tocar el tema sobre el Espíritu Santo en la iglesia, deseando que el programa sea de bendición para su vida. Bienvenidos todos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una reflexión más en este su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, pero en la iglesia. Esta manifestación del Espíritu en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Para ello es importante que nosotros recordemos que Jesús tuvo muy claro dentro de su vida pública que su mensaje iba a terminar con su muerte y resurrección, pero que a partir de esa resurrección gloriosa tendría que prolongar su misión hasta su retorno triunfal que todos esperamos. Y para que se diese ese hecho de la prolongación de su palabra, depositó en un cuerpo que es la iglesia, toda su enseñanza, toda su doctrina y todo el deseo de su corazón, porque toda la escritura, pudiéramos decir, que son esas cartas de amor que Dios nos ha ido comunicando en la palabra y de manera muy concreta en la persona de Cristo, cuyo corazón palpitante de amor nos quiere revelar los sentimientos más profundos de amor, de ternura, de misericordia. Para ello necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Cristo claramente dejó señalado a sus discípulos que cuando Él se fuese a la presencia del Padre, no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría hacia nosotros a otro Consolador. Quiere decir que Cristo es el primer Consolador, y no porque el Espíritu sea en inferioridad el segundo Consolador, sino que vendría la etapa del Espíritu Santo, lo que llamaríamos el momento del Espíritu. Y se puede decir que nosotros vivimos en la actualidad el momento del Espíritu, la acción dinámica potencial del Espíritu Santo. Si la iglesia fuese una institución meramente humana, no existiría. Porque todo lo que nosotros los seres humanos hacemos tiene final. Pero la iglesia, ¿cómo ha podido subsistir en 2000 años de historia? Porque tiene una garantía, la presencia del Espíritu Santo y la promesa de Jesús de permanecer en ella hasta el fin, hasta la consumación del mundo. Pero recordemos que aquí también hay una serie de promesas dadas por Jesús con respecto a su iglesia. Porque algunos dicen, bueno, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. No se puede. Yo no puedo decir creo en la cabeza, pero no creo en el cuerpo. Eso sería una cosa absurda. Es necesario, cuando hablamos de iglesia, que ella implica una totalidad, cabeza y cuerpo. Cuando Saulo de Tarso, perseguía a los primeros cristianos, a la secta de los nazarenos, y se le presenta a Jesús o se le revela camino a Damasco, nos dice la escritura que escucha la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante esa pregunta, ¿por qué me persigues? Y esto muestra que quien se mete con los seguidores de Cristo, se mete con Cristo. Y el que se mete con Cristo, se mete con sus servidores, porque no hay tal desconexión, es una unidad. Es decir, eso que tú estás persiguiendo, me lo estás haciendo a mí. Pero vamos a un texto más claro todavía en la Escritura con respecto a este mandato de Jesús con respecto a su cuerpo, que es la iglesia.
En el capítulo 28 de Mateo, se lee el versículo 18 y siguiente. Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñenle a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es palabra del Señor. Hermanos y hermanas, esta es la certeza que tiene la iglesia. Es cierto que ha ocurrido a lo largo de su historia muchas infidelidades, muchos antitestimonios de sus miembros, muchos escándalos, pero la iglesia no deja de ser el cuerpo místico de Cristo. Nosotros no debemos olvidar que incluso antes de su fundación formal, por decirlo de esta manera, a través de la confirmación del Espíritu Santo, ya había actos de infidelidades entre los mismos discípulos, intereses humanos. Hay gente que a veces se escandaliza de la iglesia por la parte humana. Nosotros debemos comprender, y esto no significa justificar los pecados, sino estamos hablando de las debilidades humanas, que Cristo no formó su iglesia con ángeles ni arcángeles, la formó con seres humanos. Y por eso, qué bueno cuando somos conscientes, como insistentemente lo dice el Papa Francisco, somos pecadores, necesitamos de la misericordia de Dios. La iglesia es santa, pura, inmaculada, y es una, es santa, es apostólica, para siempre. Y al mismo tiempo, la iglesia como cuerpo de Cristo es el cuerpo que anuncia a nuestro Señor resucitado en la historia y el que vendrá con poder y gloria. Quisiéramos hablar de estos cuatro aspectos de la iglesia y su importancia hoy. Una santa, católica y apostólica. ¿Por qué hablamos de una? Este no es un capricho nuestro. Es cierto, ustedes pueden decir, pero hay diversidad de cristianos que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Cristo no está dividido. Cristo es uno. Y todos aquellos que confesamos su nombre somos uno. Sin embargo, es cierto que existen diversos grupos, denominaciones, congregaciones. Pero cuando Cristo conformó su iglesia, la pensó y la sigue soñando una. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en la historia ha habido tendencias, grupos o personas que se han sentido llamados ellos a interpretar la escritura a su manera. Pero desde un principio Jesús quiso conservar ese sentido de unidad. Pero nosotros no debemos olvidar que a pesar de las muchas infidelidades, su promesa se mantiene y al cielo, sí podemos decirlo, nadie llegará dividido. Por lo tanto, la oración sacerdotal de Cristo sigue teniendo validez hoy. Que todos sean uno para que el mundo crea. De esto seguiremos hablando después de este segmento. La iglesia es una, y así como el Espíritu Santo nos lleva a la unidad porque es el instrumento de la unidad, también hay un espíritu, el espíritu del mal, Satán,
cuyo propósito es siempre dividir. Donde hay división, está el maligno. Donde hay unidad, actúa la acción poderosa del Espíritu Santo. Así que cada uno puede sacar sus conclusiones. Pero el deseo de Cristo es conservar esa unidad en medio de todas las dificultades que vivimos en el presente. Por lo tanto, es importante seguir orando por lo que Jesús oró al Padre en el Evangelio, capítulo 17, versículo 21 de San Juan. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Por lo tanto, la unidad es testimonio y hay que trabajar siempre en función de ese sentido de reconciliación entre todas las iglesias que profesamos la fe en Cristo o en la Santísima Trinidad. Pero también es católica. Y esta catolicidad o esta universalidad de la iglesia significa que es madre de todo. Por eso la iglesia no puede excluir, la iglesia no es elitista, todos tienen cabida en ella. Y de manera particular, los que se sienten quizás marginados, los que se sienten a distancia, los que no han experimentado aún la misericordia de Dios. De allí la urgencia de la iglesia de ser evangelizadora. La misión de Cristo es vayan, consagren al mundo. El deseo de Cristo es que todos los que conformamos este planeta Tierra conozcan el mensaje de la buena nueva, indistintamente de las denominaciones. Por eso no podemos nosotros sustraernos de la tarea de evangelizar. La iglesia existe para evangelizar, para comunicar la buena nueva del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la historia está fundamentada en esto. Nosotros tenemos que agradecerle mucho al Espíritu Santo que sigue actuando en el cuerpo de Cristo para llevar esta buena nueva y que se vaya renovando, se vaya transformando en la historia sin perder el mensaje y su razón esencial, ser presencia de Cristo resucitado. El anuncio del querigma, el anuncio, la proclamación de la buena nueva del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese sentido de la catolicidad también nos permite extender la mano a las diversas denominaciones, como son nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa, que cada vez se va llegando poco a poco, en el sentido de unidad, a lo que más desea nuestro Señor y que el Papa Francisco también apunta hacia ello, la unificación de la Pascua. Qué bonito será que un día los católicos y los hermanos ortodoxos podamos ponernos de acuerdo en la celebración del misterio pascual en una misma fecha y no tener celebraciones en tiempos distintos como hasta ahora lo hemos estado viviendo después del cisma del año 1050, conocido como el cisma de Occidente. Y es al mismo tiempo apostólica. Esto nos da a nosotros una certeza porque en la Iglesia Católica, como también en la Iglesia Ortodoxa, existe el sentido de la apostolicidad, es decir, la sucesión apostólica. ¿Cómo sabemos que un obispo debidamente consagrado es sucesor de los apóstoles? Porque si nosotros hacemos una especie de historia de quién consagró al obispo que hoy puede presidir tu iglesia local, hay otro obispo. Y así nos vamos nosotros detrás y llegaremos hasta San Pedro. Y eso a nosotros nos entusiasma saber de que solo en el sentido de esta catolicidad, cuando hablamos de catolicidad, incluimos no solamente a la iglesia de Occidente, sino también a la iglesia de Oriente, en el sentido de la catolicidad y que de alguna manera es garantía de que estamos en comunión con la acción de Dios a través del Espíritu en la persona de Cristo. Ciertamente hubo momentos en que diversas denominaciones o grupos que surgieron de la iglesia rompieron este sentido de la sucesión. Pero la iglesia, indistintamente de toda esta historia que es muy amplia y no tenemos la oportunidad de hablar de todo esto ahora, lo que sí queremos tener claro es que para que se dé esa catolicidad es lo que permite también
la riqueza, los tesoros que tenemos en ella, que son los sacramentos, que dan vida. Porque la iglesia no pudiese santificarse, no pudiese extenderse en todo su esplendor sin la riqueza de los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, el orden sacerdotal, el viático, perdón, la unción de los enfermos, el matrimonio. Son los tesoros de la iglesia que Cristo confió, porque dice el texto claramente: vayan, bauticen, consagren mi nombre. Entonces, es tarea de la iglesia mantener esta llamada, esta atención que Cristo ha confiado. Por eso hablamos del depósito de la fe en la iglesia, y que cada domingo o en cada celebración solemne hacemos profesión de ella cuando rezamos el credo. ¿Qué cree la iglesia? Ese resumen dogmático que cada vez que tenemos una gran solemnidad solemos nosotros reafirmarlo con la confesión del credo. Más aún, en esto también pasamos a un tercer aspecto, que la iglesia católica, apostólica y además santa, el otro elemento que nos estaba faltando, santidad de la iglesia. Sin negar, que la santidad, como dije en otro programa, no quiere decir de que no sea pecadora. La iglesia es santa y pecadora, así la definía San Agustín, casta y meretriz, porque sus miembros somos pecadores, pero pecadores que están constantemente renovándose, confesando, reconociendo, y el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Todos somos pecadores y requerimos de la misericordia de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin el sacramento y la gracia de la reconciliación? Esta es la llamada que el Papa para el año de la misericordia ha extendido y que nos alegra muchísimo, porque la iglesia, su razón de ser, de evangelizar, es al mismo tiempo mostrar el rostro misericordioso de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama con amor extremo, con amor excesivo. Qué bueno saber que estamos en una iglesia que tiene toda esta riqueza para provecho de todos, ¿no? Y ella no excluye a nadie. Por eso recordemos estos cuatro puntos, que es todo el sentido de la iglesia: una, unidad plena, santa, porque la asiste el Espíritu Santo, apostólica, porque se fundamenta en la base de los apóstoles y que se perpetúa hoy en día en la sucesión apostólica de cada obispo debidamente asignado por el Papa de turno. Y al mismo tiempo, esta iglesia que nos lleva al sentido de la santidad de vida. Hoy pedimos a Dios que nos permita conservar esa comunión con la iglesia, de orar también por ella, por sus miembros, para que seamos dóciles, para que seamos humildes, para que seamos sencillos, para que nunca rompamos la unidad, y pidamos siempre que Dios nos conserve en esta gracia. Vamos a volver para hablar de un elemento más de esta iglesia a la cual pertenecemos. Ya volvemos. Esta iglesia a la que tú y yo pertenecemos y que debemos alegrarnos
por ser parte de ella, una santa católica apostólica. También tiene algo que la caracteriza. Y si a pesar de las diversas formas o de ataques o de guerra o de persecución que ha vivido, sigue en pie, es porque algo tiene y la sostiene el Espíritu Santo. Yo quisiera este último aspecto tocar algo que es de vigente actualidad y que amerita que estemos muy atentos a la hora que nos está tocando vivir. Porque como nunca antes, esta iglesia también es martirial. Y cuando hablamos de iglesia martirial, estamos hablando de una iglesia que está dando, como nunca en la historia, una cantidad de mártires, hombres, mujeres, niños, ancianos, consagrados, consagradas, sacerdotes, que están dando su vida con la sangre derramada y unida a la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso de iglesia martirial? Si es verdad que cuando estudiamos la historia de la iglesia, ella se fue extendiendo por dos causas. Primero, por la persecución. Y segundo, unida a la persecución, el martirio. Hoy no deja de ser menos cierto que estamos viviendo una situación en mayor grado de persecución y de nuevo martirio. Cuando decimos nuevo, lo decimos en función de la manera tan explayada en diversos sitios, en diversas circunstancias, y también porque hoy, como nunca, la palabra de Cristo está siendo rechazada, está siendo motivo de persecución, y sus hijos o sus miembros, tú y yo, estamos expuestos hoy en muchos lugares a tener amenazas de ser sometido y llevado a las autoridades por lo que podamos decir y que algunos se puedan sentir afectados o heridos por lo que la iglesia enseña y que no puede cambiar su santa doctrina porque no es lo que ella misma inventó, sino lo que nos fue transmitido. De allí lo que Jesús dice, lo que Él nos ha dado, lo que recibió del Padre, lo comunicó a la iglesia. Pablo incluso, cuando habla en el capítulo 11, 1 Corintios 11, que habla de la institución de la Eucaristía, dice, yo recibí una tradición que a su vez la comunico. Entonces, en esto de la tradición es muy importante porque algunos dicen, solo Sagrada Escritura. Los católicos no podemos afirmar solo Sagrada Escritura porque no se puede interpretar la Escritura sin la tradición, es decir, sin la tradición y el magisterio de esa iglesia. Por lo que es exigente que tú y yo amemos la iglesia desde la Escritura revelada, pero que se lee, se contempla, se medita en iglesia, es decir, en comunidad. No podemos hablar solo, repito, de la Escritura sin el magisterio y sin la tradición. Y en esta tradición es que hoy estamos teniendo una cantidad de persecuciones y de martirio porque no se acepta el plan de Dios en la familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese es el plan de Dios. Hoy el mundo ha querido tergiversar el sentido del matrimonio poniendo sus propias visión u observancia de lo que para ellos es el matrimonio. El tema del aborto, que sigue siendo un pecado, pero que el Papa Francisco en el año de la misericordia ha abierto el compás para que los sacerdotes puedan también absolver el pecado del aborto siempre y cuando aquellas personas que lo hayan cometido tengan un sincero arrepentimiento, porque Dios no quiere que el pecador muera en pecado, sino que cambie su vida, que se convierta. Toda esta es la misión de la iglesia y que podamos mostrar ese rostro compasivo, ese rostro misericordioso de Jesús que se alegra por cada pecador. Como dice la Escritura, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no requieren de conversión.
oremos para que el Señor nos conserve fiel a ella. Es un momento oportuno. Te damos gracias, Señor, por habernos hecho miembro de tu Iglesia Católica y que nunca, a pesar de las dificultades, nos apartemos de ella y bendícenos a través del testimonio martirial de tantos hombres y mujeres que siguen dando en esta hora, en este momento, la vida por Cristo, derramando su sangre preciosa. Que la sangre de los mártires siga siendo hoy semilla de muchas, numerosas vocaciones santas que glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. No dejemos, hermanos y hermanas, nunca de invocar la presencia constante del Espíritu Santo, porque Él es el que nos lleva al conocimiento pleno de la verdad. Le agradecemos a Dios por este programa y si usted ha sido beneficiado, escríbanos a la siguiente dirección. Cuéntenos su testimonio. Que el Señor les bendiga y gracias por haber sintonizado Kerigma de Amor, la nueva unción. Bendiciones.